¿Qué tal, amigos? Les sugiero que revisen y lean este número de la revista UNI, donde el doctor y poeta Miguel Maldonado nos va a hablar acerca del poeta chileno Nicanor Parra. A ver qué les parece a ustedes la opinión del doctor. Aquí les dejo el link del video, visítenlo y a ver si pueden, suscríbanse a él porque es una revista por demás interesante. Bienvenidos al canal de Estilocracia, donde habremos de entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo en el camino. Miren, así como con los vinos y como con muchas cosas, hay clasificaciones. No es lo mismo un vino gran reserva que un crianza o que un vino joven. Y haciendo una comparación con los relojes, no es lo mismo un reloj automático que un reloj de cuerda. No es lo mismo un cronógrafo que un turbillón. Y si me lo permiten, vamos a hacer una serie acerca de cómo es cada tipo de reloj para que ustedes, los estilócratas, sepan muy bien de qué estamos hablando cuando se habla de un reloj, como hoy, de un reloj automático. Los relojes automáticos son relojes que utilizan el movimiento del brazo para recargar su energía. No necesitan una cuerda manual. Son, sin duda, los más populares entre los entusiastas de los relojes. Por lo general, el movimiento de una tarde o un día les da suficiente energía para funcionar por 48 horas o más. Los de mejor calidad son los que nunca necesitarás cargarlos y que almacenan más energía con menos uso. Este tipo de relojes se ha desarrollado por al menos 250 años, siendo su primera versión la de bolsillo. El primer reloj automático apareció en el año 1770, cuando el relojero suizo Abraham Louis Perrelet inventara el mecanismo con un peso oscilatorio que lo alimentaba de energía cuando el usuario caminaba. El sistema permitía que el reloj funcionara por 8 días con solo 15 minutos de caminata. Muchos relojeros famosos como Hubert Sarton o Breguet mejoraron el invento de Perrelet, pero no fue sino hasta 1923 que se desarrolló el primer mecanismo automático tan pequeño que funcionara para relojes de pulsera. El relojero John Warwood patentó el sistema llamado mecanismo bumper y lograría que el reloj funcionara por 12 horas seguidas. La invención de Harwood se materializó en un reloj suizo llamado Fortis que se vendió en 1928. Y se vendieron hasta 30.000 piezas de este reloj. Después vino Rolex, quien mejorara el sistema en 1930. Y como ustedes pudieron ver en nuestro video sobre esta casa relojera y su Oyster Perpetual, ya sabrán que todo el resto fue historia. Hoy en día, los relojes automáticos son algo obligado para los amantes de los relojes. Y si usted no lo es, le aseguro que algún día en la vida querrá uno. Voltearlos y ver su mecanismo funcionando es algo hipnótico. Los relojes automáticos de hoy pueden conseguirse a muy buen precio y pueden funcionar hasta por 35 horas sin necesidad de que alguien los utilice. Por supuesto, también hay mecanismos que los mantienen funcionando para que usted pueda usar otros relojes. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que les quede claro qué cosa es un reloj automático y les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire.